¿Se imagina estar a solo 45 minutos desde Santiago a Valparaíso? Maravilloso, maravilloso, pues a todo el mundo le conviene, de todos modos. Sería fabuloso. Reducción de tiempos y distancias, un paso más cerca de ser realidad. El Ministerio de Obras Públicas recibió la propuesta de la empresa TBS para conectar ambas regiones con un tren rápido, el más veloz del Cono Sur. Mismo viaje que hoy toma una hora y media en bus entre la estación Pajaritos y el terminal ferroviario, drásticamente reducido. El tráfico es muy denso y nos retrasa mucho, nos separa mucho de Santiago, siendo que muchos, incluido yo, trabajamos allí. Necesitamos conectar por razones laborales o de otro tipo, tener un medio de transporte que nos permita rápidamente llegar a otra ciudad. Siempre es bueno, ¿no?, llegar antes. Hay que ver que no destruya mucho el ambiente. 890 personas podrían desplazarse en cada máquina a un precio aproximado de 5.500 pesos el pasaje. Más de 200 kilómetros por hora con una frecuencia de 15 minutos en hora punta y servicio de Wi-Fi es la promesa de este proyecto. Muchos se van a poder ir en el tren. El tren no tiene este problema de la congestión, la verdad que llega directamente a las estaciones, lo que va a permitir que las personas tengan un viaje seguro, un viaje agradable. Es un proceso, la empresa presentó a través de la ley de concesiones una iniciativa privada y que tiene que ser evaluada primero por el Consejo de Concesiones. Es un proyecto súper interesante, es un proyecto que le interesa a todo el país, pero que tiene que seguir el conducto regular. Maipú, Casablanca, Viña del Mar y Valparaíso son las comunas escogidas para sus terminales que estarían operativos en 2023. Todo para descongestionar el tráfico en Ruta 68 y mejorar la conectividad entre ambas regiones. Será licitada este año mediante la ley de concesiones. Esta es la estación Barón, lugar en donde culminaría el tramo que conecta Santiago con Valparaíso en apenas 45 minutos. Inversión privada de 2.400 millones de dólares. Más cerca del trabajo, el turismo y los estudios, red vial que de concretarse cambiará drásticamente la vida de miles de chilenos y chilenas que en el futuro próximo podrían estar más conectados gracias al primer tren bala de Sudamérica.